Hola, yo soy Romina y vamos a aprender a tocar la canción de Mama de My Chemical Romance. Súper sencilla, así que empecemos. Nuestra canción es realmente de un nivel intermedio, o sea, no es la gran cosa, pero tampoco está muy fácil para principiantes. Así que empecemos, va en dos cuartos. Y nuestra introducción y verso son los acordes de la siguiente manera. Mi menor, Si mayor, La menor, Si mayor, Sol mayor, Mi menor, Si, Mi menor. Ok, como dije, van dos cuartos y tocamos de la siguiente manera. Quinta cuerda para mí y rasgueo la demás. Cambiamos y esta vez tocamos sexta cuerda. Seguimos en sexta cuerda. En mi vamos a tocar quinta. Entonces así se escucha nuestra introducción y verso. Llevamos hasta nuestro coro. Nuestro coro está un poquito más complicado. Vamos a poner un do, pero de la siguiente manera. Nuestro dedo índice en la quinta cuerda, tercer traste. Nuestro dedo anular en la cuarta cuerda, quinto traste. Nuestro dedo meñique en la tercera cuerda, quinto traste. Ok, se oye así. Y esta posición la van a tener casi en todo el coro, solo la cambiamos hasta el final. Así como estamos, vamos a pasar un re y no muevas esa posición, vas a pasar esto al quinto traste. Sería un re. Volvemos a nuestra posición inicial y solo vamos a subir una cuerda a todos los dedos. O sea que nuestro dedo índice queda en sexta cuerda, anular en quinta y meñique en cuarta. Eso es un sol. Igualmente, así como estamos, no te muevas, solamente vamos a pasar a nuestro primer traste y nos queda un fa. ¿Ok? Y nuestro coro se va a escuchar así. Pasamos a re. Y aquí es opcional, realmente le da ese toque que tiene la canción, que es nuestro bajeo, que es quinta cuerda, quinto traste, séptimo, quinto y al aire. Entonces solamente tocamos nuestra quinta cuerda. Quinto, séptimo, quinto, al aire. ¿Ok? Pasamos a sol. Y bajamos a do. Hacemos el mismo bajeo, solamente que aquí es tercero, quinto, tercero, al aire. Y cambiamos a fa. Vamos a dar solo un rasgueo en do. Y cambiamos a la segunda cuerda. Digo, segundo traste en nuestra posición. Entonces lo que vamos se oye así. Mi menor, re mayor, sol mayor. Y vamos a hacer el siguiente bajeo. Sexta cuerda al aire. Segundo traste, tercer traste. Quinta cuerda al aire, segundo traste. ¿Ok? Y vamos a tocar re mayor y mi. Entonces nuestra última parte del coro nos queda así. Entonces nuestra última parte del coro nos queda así. Mi menor, re, sol, bajeo, re y mi menor. Completo nuestro coro se oye así.
Y después de eso hay un precoro en el cual vamos a tocar lo siguiente. Tocamos la menor, si mayor, sol mayor, mi menor, si, mi menor. ¿Ok? Y es exactamente lo mismo con dos cuartos. Después de nuestro coro viene como un solo de guitarra, no estoy segura si es un solo, es como más bien un bajeo, pero es de la siguiente manera. De esta manera. Este bajeo tiene tres partes. La primera parte, vamos a tocar sexta cuerda al aire. En la cuarta cuerda, segundo traste. Quinta al aire. Y segundo traste de la quinta. ¿Ok? Sexta al aire. Cuarta, segundo traste. Quinta al aire. Y segundo traste. Veces. Nuestra segunda parte es esto. Segundo traste de la quinta. Tercer traste de la quinta. Al aire. Segundo traste, tercer traste, al aire. ¿Ok? Y luego, segundo traste, tercer traste. Y vamos a cambiar eso de al aire por primer traste. ¿Ok? Última parte para terminar es quinta cuerda, segundo traste, al aire, sexta cuerda, tercer traste, segundo traste de sexta y al aire de sexta. Entonces sería segundo traste de quinta, al aire, tercer traste de sexta, segundo y al aire. Cuando canta Liza Minnelli vamos a tocar esta vez en tres cuartos con mi menor y vamos a tocar esto cuatro veces. Cambiamos así y solo tocamos dos veces. Después en el siguiente verso vamos a tocar lo mismo que hicimos en el precoro. La menor, si, sol, si menor y si mayor, digo, mi menor, si mayor, mi. Ok, pero esta vez vamos a tocar con rasgueos hacia abajo y cada vez que cambiamos de acorde vamos a tocar hacia arriba ligeramente. Los siguientes dos versos es exactamente lo mismo que hicimos al principio en nuestra introducción. Ok. Y para terminar nuestra canción, donde se escuchan los violines, o no estoy segura si es una viola o un cello, pero vamos a tocar mi menor con tres cuartos. Y lo que le da ese toque final, vamos a tocar en la primera cuerda, doceavo traste, pero para que se oiga mejor, como si estuvieras tocando ligeramente la cuerda, ni siquiera la presionas. Y donde está este traste, la línea, vas a tocar así. Entonces nuestro final nos queda así. Bueno, y eso sería todo. Espero
espero te haya gustado muchísimo el tutorial. No olvides suscribirte a mi canal donde tengo tutoriales, vlogs, entre otras cosas. Y te dejo una recomendación por aquí, es de la canción de Mama, pero es un fanmade. Combinó la canción de My Chemical Romance con varias escenas de American Horror Story. Así que espero que te agrade. Nos vemos a la próxima.